nuestra protesta y que salga en su televisión nuestra protesta. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¡Ay tú! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡La lucha de la clase obrera! Y hay 3 millones de pensionistas cobrando menos de 650 euros. Y tienen rostro de mujer. Y nos llaman ricos. ¡Ricos! Y tú que estás mirando, también te están robando. ¡Ricos! ¡Sin gas! ¡El rey tenía que estar! ¡Sin luz! ¡Sin gas! ¡El rey tenía que estar! ¡Sin luz! ¡Sin gas! ¡El rey tenía que estar! ¡Sin luz! Ser que la marcha de 370 kilómetros ha quedado olvidada, la voy a reivindicar. Han sido los compañeros de Alcira que han organizado la marcha y por eso la marcha. Y por eso la marcha ha marchado. Sin organización no hubiera habido marcha. Han sido muchos pasos adelante para llegar hasta aquí. Eso que quede claro, las televisiones nos han olvidado, nos han apartado y los compañeros también. Pero la marcha ha llegado a Madrid con 370 kilómetros andados. Todos hemos contribuido a la marcha. Y como ni la señora Ayuso, ni Esperanza Aguirre, ni la Christine Lagarde tienen rostro de mujer, el rostro de mujer lo tienen las mujeres que trabajan, las madres que pierden a los hijos en las guerras. Eso es el rostro de mujer. Y con esta intervención vamos, agradecemos a todas las personas que hoy nos han acompañado. Y un gran aplauso a los compañeros y compañeras, porque ha sido posible que esto se lleve a cabo. Y la organización de los compañeros y compañeras de Madrid, un gran aplauso. El acto será ya por finalizado. Gracias a todos.